Hola amigos, ahora vamos a empezar con la continuación de la siembra de mi orquídea góngora, que aquí en este link van a ver el video anterior de qué tipo de materas debo utilizar en diferentes géneros y vamos a hacer este de góngoras para que nos quede claro. Entonces, esta planta estaba sembrada acá y ya vemos que no tenía más espacio para crecer. Y sabiendo que necesitamos que nazcan otros dos o que quepan otros dos pseudobulbos, uno cada año, ya que tenemos sustrato para cada 2 años. Entonces, vamos a sacarlo, ya lo sacamos. Entonces, vamos a quitar, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a desinfectar la tijera. Muy importante la desinfectada de la tijera. Vamos a enfriarla en la canilla. Ya está fría. Yo tengo que tomar dos decisiones. Si dejo estos pseudobulbos, yo tengo que irme a una matera muchísimo más grande. Pero si le corto estos dos pseudobulbos que están muy viejos, entonces. Y más bien estos pseudobulbos los ponemos a tallar en otra parte. Estos pseudobulbos que no me interesan, los ponemos a tallar en otra parte. Y ya quedó la planta con los pseudobulbos cortados, donde terminamos de cortar las raíces que no nos gustan. Ya, y aquí tenemos las raíces ya en buen estado. Le quitamos todos los musgos que a mí no me gustan, que hayan musgos en este tipo de plantas. Le quitamos los musgos que no nos gusta. No hay que tocar las raíces. A mí no me toca, no me gusta tocar las raíces. Quitemos unas cositas, una vara que ya floreció por aquí. Aquí viene el nuevo brote, míralo. Aquí está el nuevo brote. Entonces aquí lo quitamos, ya quitamos esto que no nos gusta y ya lo que quedó ya es de buena calidad. Vamos a desinfectar sin que nos caigan las manos, ya que es un producto para control de bacterias. Mire que yo no he tocado las raíces para nada. Entonces aquí ya está, botamos la tierra. Porque lo va a sembrar en la misma matera que es el de ella. Entonces, ya sabemos que al cortar acá, la orquídea góngora nunca va a florecer hacia atrás, a brotar hacia atrás, sino hacia adelante. Este es el brote nuevo y este es el frente de la mata. Entonces, la planta se va a desplazar hacia allá. Entonces, hacia donde no se va a desplazar, mire, al poner yo la matera, nunca toco las raíces. De pronto aquí, para que. Y ya. Y entonces pongo la planta hacia atrás. Ya puse la planta hacia atrás y mire el espacio que le quedó. Sin tener que crecer, así la voy a sembrar. Entonces aquí me cabe otro crecimiento y otro crecimiento y ya la planta ahí queda feliz. Cuando voy a sembrar una planta, yo la tengo de la matera con las manos para que no se mueva y ya este pedazo, este tipo de sustrato, ya lo voy a botar, no sirve para nada. Entonces ya aquí en la preparación de este sustrato, miren el link de preparación de sustrato correctamente para que lo hagan igualito. Y aquí vamos a corrernos de sed un poquitico, Lina. Ya que está limpio hacia acá, les ponemos la mata con el brote nuevo en la mitad, con la parte de atrás que nunca va a crecer. Y vamos a empezar a la profundidad que queremos. El sustrato lo vamos poniendo, vamos sacudiendo a poquitico para que la raíz se vaya acomodando perfectamente. Mire que yo todavía no he apretado absolutamente nada. La planta ahí está súper bien, sin apretar. Yo siempre que estoy sembrando, estoy pensando,
¿Cómo hago para que ni una sola raíz se me vaya a lastimar? En este momento no estoy lastimando absolutamente nada. En la parte de atrás, cierto que no hay raíces. Ustedes vieron que la parte de atrás yo las corté todas porque estaban aquí. Entonces aquí ya no tengo raíces en la parte de atrás, entonces ahí sí puedo apretar. Entonces la ponemos atrás y es así, apriete bien duro. ¿Por qué? Porque como no hay raíces, no va a haber ningún problema. Y adelante, que están todas las raíces nuevecitas, no la tocamos. Entonces aquí ya la planta ya quedó bien sembrada y ya mire que ya la planta se sostiene sola sin ningún problema. Entonces, ahora que viene, ya está sembrada, entonces ya la planta ahí quedó sembrada correctamente y ya quedó espacio para que haya un brote nuevo, un pseudobulbo nuevo acá y haya otro pseudobulbo acá y la planta así pueda estar otros 2 años en esa nueva matera, ¿correcto? Entonces, así es como se siembran todas las orquídeas. Entonces, ahí ya después en otro video, a qué profundidad, qué tipo, todo, hay muchos, pero no los quiero llenar de información, sino que cada video tenga su tip especial y estemos concentrados en algo especial. Entonces, así queda mi orquídea góngora, que es esta, recuerden, es una góngora, es como esta, es una belleza de planta que florece pendular y ahí está correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que quedó así? Entonces, vamos a coger una basurera, y aquí vamos a botar todo lo que no nos, todo lo que quedó, lo botamos y ya la planta, ya este sustrato lo podemos botar en los anturios, en el jardín, donde quiera y nunca reutilizarlo para orquídeas porque seguramente ahí pueden haber sales y pueden haber bacterias y pueden haber hongos que podemos contagiar a la planta que estamos sembrando nueva. Entonces esto se bota, nos desinfectamos las manos, con un amonio cuaternario y ya quedamos absolutamente tranquilos, ya estamos desinfectados. Ahora, estos pseudobulbos, como yo les expliqué en videos anteriores, aquí están muy feitos, estos los vamos a quitar. Lo que está feito lo botamos y estos que no están tan feitos los podemos dejar así sin ningún problema para luego ponerlos a tallar. Vamos a desinfectar con casumín y ya los ponemos a tallar para que tengamos otra nueva planta. Bueno amigos, mire, entonces aquí termina este video de qué tipo de matera escoger para la siembra de una planta, sabiendo que tengo que estar muy claro de que nunca sea una matera tan grande que mi orquídea no se establezca perfectamente. Entonces, ojo con eso, el tamaño de las materas es fundamental tenerlo claro, sabiendo que, y voy a repetir, cada cuánto nace un brote y a qué distancia nace un brote del otro y que yo tengo que calcular el espacio que vaya a consumir esa planta en 2 años. Y ese es el tamaño ideal que debo escoger mi matera para mi orquídea. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que se lo pases a tus amigos y que aquí en Alma del Bosque estamos para enseñarte y buscando que todas tus orquídeas mejoren y les vaya mucho mejor. Hasta pronto.